quiere la Olga? Vamos ¿Pisto? A ver. ¿Y para qué quieres pisto? Que he visto algo rico y delicioso para no, pero no me digas así, hombre, que me ponen nerviosa. Tampoco, va. Tienen tallecito eso que yo he visto. ¿Verdad? Ah, sí, como en lo chiquito. Tutupita. Sabor a la crema. Vamos con las bichas. Porque ahorita las bichas van a ir a comprar. María de la Olga me dice, mami, pisto. No, yo no. Me llamo Noemí. Ajá. La... Pisto. No, mi apellido es Herrera. Vaya. Ajá. Herrera, entonces. Vamos pues. ¿O ahí viene? Ahí viene. Ahí viene. Parecemos, y para Mariela, ¿ah? ¿Sabes cómo que parecemos? Como gallinas cuando acaba de poner Evo. Sí, y mira, ve, ¿quién dice que no pasan aquí ventas? Pues miren, ahí tenemos a la niña Santillo. Sabor a la crema. Ahí van a saludarla. En promoción. Aquí la tenemos. Usted paga dos. Y ella lleva una. ¿Y cómo fue que le entregó la venta? Mire, niña Santillo, usted ni vio quién era. Buenas, buenas. No conoce, pues, niña Santos. Buenas tardes. Buenas tardes. Niña Santos, ¿conoce al señor que le quitó ahorita? Dígale. Buenas tardes, abuelita postiza. ¿Cómo que fuera muela postiza? Abuelita postiza. Abuelita. Pero sabor. Postiza no, porque postiza no cuando ponen muelas a uno. Ah, ella pues, es abuelita política. Política. Allá, pon esta producción, váyanse. Ay, yo quiero de frijol. Sí, que lo están diciendo. ¡Ay, qué rico! ¡Ya! ¡Así pasa, picha! ¿Quién ya eche? ¿Qué le pasa a niña? Trabajando, yo digo que bien. Eso es lo bueno. Y como eso hay que ser uno positivo, pues. Allá vamos con todas las muchachas. Ahí se los corrió el que iba a pagar, pero todos modos. Mentira, David. Dicen por ahí que hoy había promociones. ¿Al dos por uno? ¿Cómo les da, niña? A dos por la cora, papá. Pero como hay promoción. ¿Tres? Como hay promoción, les doy a dos por la no, cora. No, hay promoción. ¿A dos por son, a no, tres? Son cuatro por una cora. Hoy está al dos por uno. Sí, niña sí. Santilla, para que la próxima vez le compremos más. Deme, no, y también eso es bueno. Yo lo primero, ya lo voy a pedir. Yo quiero. Vaya, bicha, hagan cola, porque si no. Yo quiero un tiene que alcanzar para todo. Tienes que alcanzar. Porque son para partirlas así un poquito. Aquí dame. No, no, huele. Vaya, les doy así. No, no, ni a santo. Es que las mías son mías. Ella no le gusta que se le mezclen las de nosotros. No, ella aparte. Présteme plato. ¿Y no anda voladito, pues? ¡Ay, no, hombre! Lo más importante. ¿Ya vengo? No, pero la traen pizza. ¿Sí? ¡Ahí! ¿Para qué más, pues? No, es que son mías. Uno, pues, no. Es que solo son... Solo son de ella y de su nieto. De su nieto, abuelita. Como ella compra aparte. Pero Daniel Santillo, que no puede ser abuela postita porque postita son las muelas. No, la política. Yo quiero las mías de ya no. Casada. A mí deme, ¿ah? A mí deme. Sí, ella es mi abuelita política. Porque no se ha casado todavía, dice, pero en eso andamos, diga. Ajá. Ahorita vamos a ver las empanadas que en otra parte le llaman, no me acuerdo cómo. Empanadas. ¿Cómo le llaman en otro lugar, bicha? Las empanadas. Ahí los amigos suscriptores que digan cómo llaman en su lugar. Es que no me acuerdo cómo estaban diciendo. Se fabrican de plátano maduro y le echan un manjar adentro. ¿Será que aquí me caben los míos? Ah, bien, hombre, ahí les caben. ¿Están caminando para los suyos? ¿Cuánto? Pues lleva bastante, panía santo. Sí, vaya. Lleva hasta para tirar para arriba, pero siempre que se las paguen. En orden, hija, porque si no la vamos a chivolar. Sí, primero una por una. Sí, es que la verdad. Yo había pagado, me tengo que despachar. Sí, mija, pero la verdad es que yo siento que en orden, porque bueno, yo he sido vendedora y cuando se me ajolotaban así, pues la verdad no me parecía. Sí, porque no es que de demás, simplemente a veces. ¿Cuánto de la confunden y la persona no se siente muy cómoda, así que uno lo esté soportando. Sí, es que eso sí es muy cierto, porque uno se enloquece. ¡Qué rico! Vale, sabor a la crema, pero este va a ser sabor a la empanada. Y usted va a querer, pues, Andrea. Dice ella que anda. Allá anda el cuchumbo. Nosotros. Hasta la llamamos que venía para acá. Sí, porque para otro rumbo iba a ir, ¿verdad? Sí, es cierto. Anda de frío. Vaya, piña, Santillo. Y hay que falta toda la manada de los bichos. Ajá, pero como aquí andan las esposas, ellas van a comprar las motos. Ah, ya me pasó. Sí, la novia de quién es, dice.
No, que, no. La, que Mariela dice que no andan los muchachos aquí, pero yo le digo, ah, vos le vas a comprar. Yo le voy a comprar, todo, ella, yo le voy a comprar de ella, Benita, de ella y ella a mí. Uh-huh, por ejemplo, la Andrea le va a comprar a Mincho. Y al pobre Jeremías, ¿quién le va a comprar y dando a la esposa? Ay, Dios, así ahorita no, ni he pensado yo en comprar, pero ya que están insistiendo. La comprometimos en otra cama. Sí. No, también la Caro puede, como familia también. Ajá. Postizo, es su primo postizo. Usted comience política a ganarse el primero el primo. No, ¿verdad? Juega lo que vaya un peso, una bamba. Esas son para una muchacha. Hoy póngame un dólar y un dólar aparte. Uno de frijoles. ¿Tres dólares? ¿Tres dólares? Yo traigo mi plato. Ya le estoy preguntando, ¿tenés el plato que pusiera lo suyo? Le digo. El plato primero. Ustedes lo vino contando. Me dijo que era dulce, me lo iba a echar, pues ya está. Santillo. Póngame uno de frijoles. Y no dice que no anda bolsa, pues caro. Y anda, ahí las tiene. Pero para llevárselas dice, porque poquitas andan. Sí, aquí ni le van a alcanzar por ir a vender otra parte, en vez de al que ustedes la van a acabar. No, y otra, María, la llaman ni los muchachos. Ah, lo voy a mostrar. Sí, porque ya como que va al carro. Va al carro, viene para acá, pero yo hago el zumbido. Ya va, ¿verdad? Ah, pues bien. Vaya, quiero $2 de esta, de leche y uno de frijol. Vaya, Olga, vos decías, ay, que no, porque no hay de frijoles, y si había, mira. No, ya compré, pues. Sos bien, bien abusada. ¿No le gustan? No. Le encantan, dije, las de frijoles. Las de frijoles. Frijoles. Pobrecitas, mis muchachitas, ahí están en la fila, ve. Y yo voy a comer ahorita con el plato. Por eso me prestaron un plato grande para que me las echen yo solo un solo plato. Es que como esa. Yo la encargué por teléfono y con Samuel. Yo también. Y nada. No, es que eso sí es los últimos. Ah, no, los últimos son primeros, muchachos. Ajá, para que me las. ¿Verdad? Ah, pero hijo del revés. Hay reitas, así que los míos también. No me dio ni idea. Sí, es que yo no comía. Yo las mías son las de leche. ¿Están buenas, Olga? Yo canto. ¡Ay, qué! ¡Ay, le volvió bien! ¡Sí, dijo! Ah, bueno. Pero bien, Mariela, que Olga casi no come. ¿No? Últimamente no ha estado comiendo. No, no, casi no. Poquito. Casi dos no come. Tuviera dos pancitas. Esta no es que donde dejó una muchacha de por aquí casi no come. Dejo Olga y por ahí otra persona. Vaya madre. Yo sí, yo sí como bastante. Yo no me lo usted, pico. Usted sí come, ¿verdad? Espérame, voy a despachar a ella. ¿Qué le doy a usted? Vaya. Vaya, bichas, comportes. Sí. No me hagas. Solo uno de leche. Quiero otro de leche y un de frijoles. No, eso no. Tranquilamente. A nosotros podemos hacer gusto. Pero hay bichas ahí. Sí. Pero a ver, los últimos logran más, bichas. ¿Qué tal y sobre compran más? ¿Van a lograr más? Como leo que los últimos logran más, pero si compran más, van a lograr más. Ahí la comadre se fue mejor. Ah. Una cosa muy importante. Le faltaba lo mejor, que era el pisto. El budín. El buyuyo. Hoy sí, mire, niña Santillo se levantó con el pie, a ver cuál, ¿verdad? Con el pie derecho. Con el pie derecho, mire esta bicha. Y ayer le dije yo a la Pati. No, mañana Santillo, estuve poquito suco, me está echando. ¡Ay! Una bifa me llegó a la pata. Yo le dije, mañana voy a pasar aquí, le dije yo, porque aquí van a estar los muchachos. Sí. Usted es típico. Ya sabía, que me graben, les digo yo, no me quitan nada. Exactamente, esa es la buena, niña Santillo. No me quitan nada. Gracias, señor Dios. Es que como hay quien que no le gusta, pero a la niña Santillo sí le gusta. Y como yo, niña Santillo, no le estoy haciendo preguntas a usted bien atractiva. Qué guapa anda, niña Santillo. Qué muñecota, mira. Dos de esas, deme. Yo las voy a tapar. Voy a taparlas, pues. Ya no hay, mire. Ya no hay, hija. Vaya, solo eso, póngame y póngame. $2. Pero todavía logró, Karen. Una, pero logró. Una. Ya no me la echó azúcar. Son buenas rojas con azúcar. Miren, no sé si ustedes las antoja. Ahí está, esas son las de frijoles. Frijoles con azúcar. Sin azúcar, de que le gustan, Karen. A la Karen. No te gusta con azúcar. A él le gusta el tamal con azúcar. ¿Qué le crees que es el pota? Es que el de la Roxana es
mentirosa. Cuando digo tamales, me acuerdo de tamales de elote, así como con quesito. Y no, es que hay una persona que les echa azúcar. Los de carne. Ajá, los demás no, así, no, con no, carne. No, no le he dado. ¿Les echa? Ya le están haciendo triquete, Dani, a Santillo. Usted. Ni a Santillo. ¿Todavía logra usted, Lilla? Oye, allá estuvo. Las sillas van a ser gratis. Sí. Él trajo la puntada charola y bueno. Yo bajé lo bueno. Gratis las mías, ni a Santillo. Sí, una cola le puedo regalar. Oiga. ¿Va? ¿Le va a dar una cola o no uno? Eso sí es cierto. Va, pero una cora comparte con él. Está bueno, ¿verdad, hoy, Olga? Hoy sí la he encontrado de buena. La de es que ahora anda bien atractiva. Con la pancita floja. Con la pancita floja, dice la Olga. Buen asiento. ¿Ah? Ay, y dicen que Luna que come bastante. Ay, bonito, se van a caer, bichos locos. ¿Cómo se siente la persona, así como usted, que anda vendiendo y que encuentra así quien compre? Bastante. Ajá. Uy, vendo bastante. Eso es alegría. Ajá, pues lo que pasa es que si... Sí. Solo yo le compré $3. Mi mami, $3. Y tres la nueve. Cuando cuente el pisto allá, voy a ver si me han hecho jarana. Yo no. Yo pagué. No, ella me pagó la Jumi, ¿verdad? Sí, sí, quizás. También unos 50. Son 7.50. Y dos acá, 8.50. Pero fiado no da usted. No, mijo. No da para el sábado. Fiado, mijo. No da para el lunes. Pariente nos regalaron. No da fiado para el sábado. No da para el lunes. Nada, hijo. Ni la novia ya estuvo, ya las comió ya. Y como fíjense que lo que voy vendiendo, mire, para. Ya Santillo. Y mi esposo. Ya Santillo. Va a quedar el fiado pariente los regalados. Ah, sí. Entonces mejor el regalado. No regálame en solo. Vaya, vámonos. Pues sí, pero a mí no, no que para nada. Ah, por eso. Ya Santillo ahí que me mencionó. Que usted está bien guapa, dice. No, yo les digo que no me fijé si usted me pagó. Un día da cuenta, ya les digo, voy a ver si me hicieron. No, a ver quién es que va a venir. Ah, o sea que Lilla va a ser el que va a pagar el pato. Cuando ya yo vea y no me salga la cuenta, alguien me hizo jarana, don Elilla. Está bueno, ni a Santillo. Yo le pago hasta las malas miradas. Eso es lo bueno. Bueno, pues, y si quieren ver ahí los amigos, si pagan las malas miradas, pues los invitamos a que miren el próximo.